Los convertidores de triple salida MAX1748 y MAX8726 se encuentran en un paquete TSSOP y brindan los voltajes requeridos por el transistor de película delgada de matriz activa TFT de pantallas de cristal líquido LCD. El chip cuenta con un convertidor de alta potencia, regulador de impulso PWM en modo de corriente que trabaja a 1 MHz y salida principal de alta potencia de hasta 13 voltios al más menos 1% de precisión gracias a un MOSFET de potencia interno y dos bombas de carga de baja potencia para convertir el voltaje de suministro de entrada de más 3.3 voltios a más 5 voltios en tres voltajes de salida independientes. El convertidor principal, que opera a una frecuencia de trabajo de 1 MHz, genera un voltaje de salida reforzado B-Main de hasta 13 voltios utilizando inductores y condensadores cerámicos. El circuito de control de baja potencia BICMOS y baja resistencia de 0,35 ohmios del MOSFET de potencia integrado permite una eficiencia de hasta el 93%. Los MAX1748 y MAX8726 están disponibles en formato ultra delgado de paquete TSSOP, 1.1 mm de altura máxima. Las bombas de carga doble regulan independientemente una salida positiva BPOS y una salida negativa BNEG. Estas salidas de baja potencia usan diodo externo y etapas de condensadores, tantas etapas como se requiera, para regular los voltajes de salida desde más 40 voltios hasta menos 40 voltios. El algoritmo de regulación patentado minimiza la ondulación de salida, así como los tamaños de capacitores para ambas bombas de carga. Tanto para el MAX1748 como para el MAX8726, la secuencia de suministro es B-Main primero, luego B-Neg y finalmente B-Pos. El MAX1748 inicia suavemente cada suministro tan pronto como finaliza el suministro anterior. El MAX8726 agrega un retraso entre las startups de B-Main y B-Neg, y también entre B-Neg y B-Pos. La corriente de apagado es de 0,1 microamperios y la corriente de reposo es de 0,6 miliamperios. Pin, nombre y función. 1.
RDY. Activa en bajo, dispone de una salida de drenaje abierta. Indica que todas las salidas están listas. La resistencia de encendido es de 125 ohmios típico. FB o feedback, entrada de retroalimentación del regulador de refuerzo principal, regula a 1.248 voltios nominal, conecta la realimentación resistiva del divisor de voltaje a la tierra analógica, GND. INTG. Salida del integrador de refuerzo principal. Si se usa, conecte un condensador de 470 picofaradios a tierra análoga. Para deshabilitar el integrador, conecte a REF la entrada de suministro. Entradas. Rango de entrada de más 2,7 voltios a más 5.5 voltios. El bypass con un capacitor de 0.1 microfaradios entre la entrada y tierra, tan cerca de los pines como sea posible. GND o masa analógica. Conéctelo a la toma a tierra PGND debajo del integrado. 6REF o referencia. Terminal de derivación de referencia interna. Conecte un condensador de 0.22 microfaradios desde el terminal a la tierra analógica o GND. Capacidad de carga externa de hasta 50 microamperios. 7FBP o entrada de retroalimentación de la bomba de carga positiva. Regula a 1.5 voltios nominal. El divisor resistivo va conectado a la tierra analógica. 8FBN. Entrada de retroalimentación del regulador de la bomba de carga negativa. Regula a 0 voltios nominal. 9SHDN. Entrada de apagado de nivel lógico activo en bajo. Conecte SHDN a entrada para un funcionamiento normal. 10DRBN. Salida del controlador de la bomba de carga negativa. El nivel alto de salida es BSUPN y el nivel bajo es PGND. 11. SUPN. Tensión de alimentación del control de la bomba de carga negativa. Derivación a PGND con un condensador de 0.1 microfaradios. 12. DRBP. O salida del controlador de bomba de carga negativa. O salida de controlador de la bomba de carga positiva. El nivel alto de salida es BSUPP y el nivel bajo es PGND. 13. SUPP. O voltaje de suministro del controlador de la bomba de carga positiva. Derivación a PGND con un condensador de 0,1 microfaradio.
14. Tierra de alimentación PGND. Conéctelo a tierra debajo del integrado. 15. Drenaje del canal de N del MOSFET de potencia del regulador de refuerzo principal LX. Conecte el diodo de salida y el condensador de salida lo más cerca posible de PGND. 16. TGND, que debe estar conectado a tierra.